Tornem a estar aquí a la mirada perquè és hora d'entrar dins la cuina i per això anem fins a Magaluf, on ens esperen a Silvina Alessio, que ens mostrarà com fer unes panades criolles típiques de la seva terra i perfectes per una trobada amb amics. La clau del gust és el sofregit i la massa, que es fa d'una manera totalment tradicional. Mireu. Hola, què tal? Mi nombre es Silvina Alessio y vivo en Magaluf y hoy les voy a presentar un plato típico de Argentina, que son empanadas criollas. Per fer la panada criolla argentina necessitarem carn picada de vedella, pebre vermell, ceba, alls, grill, comí, julivert, salsa de tomàtiga, ou bullit, olives, sal i oli d'oliva. I per a la pasta necessitarem farina, mantega, ous i sal. Bueno, vamos a comenzar pelando las cebollas y vamos a hacer un sofrito. Ahora vamos echando con un poquito de aceite de oliva en la base de la sartén, vamos echando la cebolla. Mientras se va cocinando la cebolla, vamos a ir poniendo el pimiento, que nosotros le decimos pimiento. Pimentón. Picamos muy bien el ajo, colocamos el perejil y el sofrito. Esto lo removemos bien para que se cocine de manera pareja. Salpimentamos. Miren cómo va reduciendo la cebolla. Vamos a echar la carne y vamos a unirlo con el sofrito. Ahora vamos a colocar medio tomate frito y unos toquecitos, importantísimo, de comino. Bueno, vamos a hacer la masa. Aquí ponemos la harina en forma de corona, vamos a echar la mantequilla. Siempre con mucho cuidado por el medio. Esto es muy fácil, lo que más lleva es el sobado o el amasado, la sal. Y vamos a ir uniendo. Muy suavemente. Bueno, la abuela tiene la culpa. Cuando yo era pequeña, ella se ponía en una mesa y a mí al lado con un palote de amasar pequeñito, haciendo exactamente lo mismo. Como veréis, ya se ha unido la masa y vamos a proceder al estirado. Como se pone un poquito dura y cuesta, lo que yo aconsejo siempre es hacerla por partes. Entonces voy a agarrar la mitad y vamos a seguir estirando. Muy poco a poco, hasta llegar a un grosor que nos guste. Puede ser un poquito más o menos fina, recomiendo que sea gruesita porque a la hora del rellenado se puede romper y abrir. Bueno, ahora ya tenemos al grosor deseado la masa estirada y vamos a continuar cortando. Por ejemplo, yo tengo este molde, esto también va a gustos en tamaño, ¿no? Fácil, lo cortamos. Siempre enharinamos mucho para que no se pegue. Vamos a poner un poquito del relleno que habíamos hecho con anterioridad. Vamos a colocar el huevo duro, que yo recomiendo que esto siempre se coloque en el momento, y un poquito de aceituna. Ahora con un poquito de agua mojamos en el borde y vamos a cerrar bien apretado, y el repulgue. Terminamos con esta otra masa que habíamos apartado y la llevamos al horno de aproximadamente 200 centígrados y una media horita, pero es muy fácil de verlas porque se doran. Aquí estamos con el resultado final de la empanada criolla argentina, de empanada de carne. Están muy buenas. Bon profit. Bon profit, Silvina.